Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el live del día de hoy. El tema que vamos a tratar es cómo trabajar los puntos gatillo, ¿sí? Lo que van a necesitar para esto básicamente es tener a su paciente en una zona cómoda donde pueda exponer básicamente los músculos o las zonas de trabajo donde se encuentre cómodo y pueda permanecer de alguna manera expuesto a los puntos gatillo y también las zonas musculares donde tenemos las contracciones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a necesitar primero un aceite de masaje. Puede ser el que a ustedes más les guste, en mi caso voy a utilizar el de uva. O puede usar algún tipo de aceite que lleve específicamente algo para la necesidad del paciente, ¿no? En mi caso, como es un masaje, vamos a trabajar con el dedo. También me puedo apoyar dentro de lo que son puntos gatillo con el gel caliente. El gel caliente nos ayuda muchísimo para aliviar ciertas molestias y para aumentar la irrigación sanguínea, ya que en un punto gatillo y en zonas de contracción muscular vamos a tener deficiencia de irrigación sanguínea. Entonces esto, el gel caliente, ayuda muchísimo para aumentar y crear un poco de vasodilatación, oxigenar la zona, aumentar la irrigación sanguínea y aliviar la molestia. Esto se puede aplicar antes y después del proceso, ¿sí? Entonces ya lo dejo a su necesidad. Si ustedes saben específicamente cuál es la zona de molestia del paciente, podemos iniciar aplicando un poco el gel caliente para luego nosotros trabajar y que la zona esté más irrigada. Y de esta manera tal vez la contractura o el punto gatillo sea mucho más fácil de liberar. Necesitamos también una zona, un tónico de durazno para limpiar la zona, ¿sí? Porque yo no recomiendo que sobre el aceite o sobre el gel estemos mezclando porque van a tener, alguno de estos productos puede grumear y molestar, la textura también va a ser un poco molesta para el paciente y con ciertas técnicas también nosotros necesitamos que la zona no esté ni aceitosa ni grasa. Entonces es preferible hacerla en seco para que ustedes hagan una manipulación más exacta y no se tienda a resbalar la zona con la que están trabajando, sean un poco más exactos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos primero a definir? Vamos nosotros a comprender qué es un punto gatillo. El punto gatillo básicamente es una zona o nódulo de hipersensibilidad, ¿ya? Esta de aquí generalmente siempre va a estar dentro de la banda de un tejido muscular. Este punto gatillo generalmente va a sentir molestias o va a estar activo en puntos específicos. Es un dolor que se genera por la compresión o por la presión que se da en un punto específico, a diferencia de una contractura. La contractura se da obviamente porque el músculo ejerce contracción y tiene deficiencia de irrigación sanguínea, lo cual puede provocar una molestia general en una zona. Ambos juntos van a provocar un dolor y un malestar dentro de la zona, como también zonas de reflejo, ¿sí? Donde el paciente tiene dolor, pero no sabe específicamente qué parte es la que duele, solo dicen me duele la espalda o me duele el cuello en general, todo el trapecio me molesta, pero no tienen un punto específico de dolor. Entonces vamos en los dos casos a encontrar tanto contractura como a la vez también un punto gatillo. Este punto gatillo también generalmente el paciente puede sentir la molestia solo en el momento de compresión, como también puede sentir algún tipo de molestia específica por algún movimiento. Yo viro el rostro, por ejemplo, o viro el cuello y siento un dolor, un tirón, entonces también se genera por determinados movimientos. ¿Por qué se produce? Básicamente un punto gatillo se puede activar por movimientos muy repetitivos, por un movimiento durante muchísimo tiempo, es decir, yo trabajé mucho y todo el tiempo estuve mirando hacia abajo, hacia un lado, y eso me provocó esta activación del punto gatillo. Malas posiciones, como siempre, el estrés que está relacionado a muchísimas cosas y obviamente ya lesiones que pueden estar dentro del área de fisioterapia, ¿sí? Entonces es importante también para nosotros el poder localizar un punto gatillo. Para poder hacerlo bien, el paciente tiene que estar cómodo y a la vez también la zona tiene que estar expuesta. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a localizar a nuestro paciente boca abajo, ¿sí? Es generalmente como nosotros trabajamos. Pero sí hay otras formas de
exponer mucho más del punto gatillo o las zonas de contractura, como tener al paciente sentado, por ejemplo, y que me exponga directamente la zona de molestia. O si es que le duele específicamente alguna parte, colocarlo de lado o exponer directamente también cuando son zonas como codo, rodillas, el elevar un poco más de esa zona para que esté primero relajada, porque la zona tiene que estar en una posición donde se sienta relajada y así yo voy a poder aliviar la molestia. Hay posiciones, por ejemplo, en las cuales no es tan adecuado tener al paciente boca abajo. Y lo podemos, más bien ahí termina contracturándose más. Por eso es importante saber qué dolor o qué molestia tiene. Entonces también es importante para nosotros el saber si tiene una lesión, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que ya vienen con un dolor específico y tienen una lesión. Tal vez una hernia lumbar, una hernia tal vez en la zona del disco, puede ser. Hay mucho tipo de lesiones que podemos ya encontrar. O tal vez ya tienen algún tipo de escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis, que provocan una molestia o una contractura ya como más crónica. Que eso quiere decir que ya es porque permanece en una posición específica la zona y todo el tiempo se está generando esa mala posición para generar o la activación de este punto gatillo como tal y de la contracción de esa zona muscular. Ya, entonces, ¿qué es importante también que ustedes conozcan? El generar una presión suave en la zona, pero a la vez profunda, donde ustedes puedan sentir las zonas y los puntos gatillo, porque si no se les va a dificultar. No todas las zonas van a encontrar puntos gatillo, los puntos gatillos están en zonas específicas y esos generalmente siempre son puntos de dolor al yo hacer una compresión. Hay unos que van a estar activos y que se sienten, molestan todo el tiempo, que es por lo que generalmente los pacientes vienen. ¿Cómo vamos a encontrar unos que solo se sienten cuando nosotros hacemos la compresión o la presión en esa zona? Técnicas que vamos a utilizar, vamos a manejar siempre lo que es un amasamiento general, un poco de floorage para ir conociendo cómo está la zona de trabajo y luego sí vamos a hacer digitopuntura para encontrar los puntos gatillo específicamente. Podemos trabajar con técnicas específicas como podría ser también el codo cuando la zona es muy amplia o vamos a trabajar simplemente con nuestro pulgar o con ciertas zonas de nuestro cuerpo para aliviar un poco la molestia del paciente. También mucha gente se ayuda de maderoterapia o con piedras para trabajar y hacer un poco de presión en esa zona específica y de pronto no molestar sus dedos, ¿no? También se utiliza mucha electropunción, punción seca o también se maneja mucho lo que es las corrientes, ¿no? Para aliviar la contractura. Entonces, si es que yo ya sé dónde es una zona de dolor para mi paciente, para aliviar previamente un poco la molestia que puede tener, yo puedo dejar aplicado un poco de gel caliente para aumentar la irrigación en esa zona. Por ejemplo, vamos a poner a mi paciente un poco de gel caliente en zonas específicas donde ella tiene molestia. Vamos a aplicar un poco en toda la zona sacra y lumbar para aliviar la molestia de mi paciente. Y aplicamos sobre la zona, ¿sí? Y dejamos ahí. Para que el gel se active y se sienta el calor, nosotros tenemos que dejar aplicado el producto. Yo no puedo manipular. Tengo que dejar por lo menos unos 5 minutos y mi paciente va a empezar a sentir calor. Si yo deseo cubrir la zona, lo puedo hacer sin problema. Puedo poner una manta, ¿sí? O puedo utilizar una compresa caliente, también es una muy buena opción, que es algo muy común que se utiliza. En mi caso voy a trabajar con el gel caliente, le voy a dejar ahí, está aplicado el gel y está cubierto, ¿sí? De esta manera yo conservo un poco más del calor en contacto con la paciente y luego sí empiezo a trabajar con lo que es del aceite en el resto de zonas. Previamente a mí me gusta mucho hacer primero un análisis sin aplicar ningún tipo de aceite o loción en la zona, para yo primero encontrar las zonas de contractura de mi paciente. Si es que yo puedo hacerlo con mis manos, es perfecto, voy haciendo un poco de presiones, siempre siguiendo la secuencia del músculo. Si es que ella tiene puntos, por ejemplo, aquí hay un punto de contracción, ¿sí? Y aquí hay un punto gatillo, que es un punto de dolor. A mi paciente le va a molestar. Entonces, ¿qué es importante? Localizar el punto, que ese, como les dije, es un punto específico de dolor,
que es una zona que generalmente es sensible. Y alrededor generalmente de esta zona vamos a encontrar una pequeña contractura. Y esa contractura yo la voy a aliviar haciendo movimientos de amasamiento, pero lo más importante es trabajar también el punto específico que tiene dolor, ¿no? El punto gatillo. Porque si solo hago el amasamiento y no libero el punto gatillo, ella lo que va a tener es un dolor reflejo de manipulación, que es algo que pasa muy común dentro de las personas que hacen masaje, que después de hacer un masaje sienten un poco de dolor o molestia y no han aliviado prácticamente lo que tuvieron, ¿sí? También sí se puede llegar a sentir un dolor reflejo o residual después de liberar muchos puntos gatillo cuando el paciente ha tenido de alguna manera muchas contracturas por la manipulación misma que se somete. Y para poder liberar el punto gatillo, generalmente yo tengo que lastimar un poco el músculo para que este vuelva a irrigar más sangre, vuelva a oxigenarse y de alguna manera se restaure. Entonces es muy normal que después de un tipo de sesión como esta, el paciente primero sienta un poco de debilidad muscular y sienta un dolor reflejo por la manipulación que se va a dar. Porque generalmente la técnica no es suave, no es superficial, todo lo contrario, porque el punto gatillo generalmente se va a localizar dependiendo del tipo de la zona en la que está ubicado y el músculo en el que está. Puede estar muy profundo, como puede estar un poco más superficial, pero a la vez siempre va a estar un poco profundo a lo que estamos acostumbrados. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a hacer el examen táctil primero para ir viendo dónde están las contracturas, dónde se siente el tejido blando y el tejido que está un poco más contraído. ¿Sí? Y luego si ustedes pueden determinar el iniciar la sesión. ¿Sí? Vamos a preguntar también a la paciente si es que el calor molesta mucho, porque muchas veces también empiezan a sentir un poquito de molestia o sofoco. Si ustedes no encuentran muy bien un punto de dolor, pueden hacer un poco de movimiento de la zona, perdón, permíteme, para exponer un poco más del músculo y poder ustedes palpar un poco más profundo. Pueden ayudarse de su paciente. Muchas veces ustedes ya pueden sentir el punto de dolor, pero si es que no están seguras, pueden ir comunicándose con su paciente y consultando si hay molestia al momento en que ustedes hacen el tacto, ¿sí? Hacen la manipulación. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre generalmente voy a iniciar liberando los puntos gatillo que se encuentran en el trapecio. ¿Por qué? Son zonas de movimiento y zonas donde siempre hay puntos de dolor. Entonces vamos a topar las inserciones y vamos siempre a hacer una manipulación de contracción hacia atrás. Esto va a liberar toda la tensión miofascial, así mismo como también me va a ayudar a aliviar toda la contracción que se da tanto en el trapecio superior, medio e inferior. Sí, que va a abarcar toda esta zona hasta el cuello. Generalmente las contracturas y la activación de estos puntos gatillo provocan mucho dolor, tanto en zonas miofasciales como también dolores de cabeza, dolores de cuello, molestias incluso en el oído se van liberando. Son zonas de mucho dolor y obviamente en pacientes va a estar mucho más alterado que en otros, ¿no? Aseguren la zona que están trabajando, sostengan para que cuando emiten la presión el paciente no se doble, no se le mueva, ¿no? Entonces sostengan con una mano como soporte y con la otra hacen una presión. Avisen que también es un punto de dolor, si es que es muy poco tolerable para el paciente, que respire profundo y suelte el aire. Es importante trabajar en este punto por lo menos un minuto, porque si no, no se va a liberar. Y lo único que hacemos es activar más la zona que está con dolor. Vamos a hacer al otro lado. Este es un punto bastante doloroso, pero que alivia muchísimo, sobre todo malestares de cabeza, migrañas, que generalmente son muy comunes.
Después de que ustedes ya trabajaron en seco el punto gatillo para poder movilizar y hacer el movimiento de forma profunda, podemos pasar al trapecio medio. De igual manera, ¿cómo podemos trabajar otra técnica si es que ustedes de pronto no tienen mucha fuerza dentro de lo que es la digitopuntura? Podemos trabajar con el codo, es una zona amplia, sobre todo que nos permite a nosotros manipular con el codo. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre van a asegurar la zona con una mano y con la otra ustedes van a poner su codo. Aseguran el codo y obviamente la presión de su cuerpo, ¿sí? Y vamos a contar. Mientras ustedes cuentan, profundizan la presión y mientras vamos liberando, igual suavizamos la presión. Y luego ustedes hacen un tope para sentir si se ablandó el tejido. ¿Sí? Luego profundizan el movimiento y ven si el punto ha disminuido su tamaño o desapareció. Generalmente, cuando son muy profundos, sí toma tiempo liberar este punto de dolor, pero es muy recomendable también que ustedes utilicen varias técnicas, porque si no, van a sentir mucho dolor en sus dedos, en sus manos, en sus articulaciones, más aún cuando tienen varios pacientes. Si es que ustedes aún sienten molestia en esa zona y no se ha ablandado, vamos a hacer nuevamente la manipulación y vamos a contar, ¿sí? Generalmente, como les dije, es importante por lo menos trabajarle un minuto. Y obviamente un minuto es muy doloroso a veces para el paciente. Entonces vamos a hacer secuencias de 10 o de 15 y vamos a irlas disminuyendo, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y soltamos. Vamos a hacer una manipulación suave para terminar de relajar. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer al otro lado. De igual manera, de preferencia en seco. Si ustedes ya tienen un poco más de control, podrían hacerlo si es que la zona tiene aceite, pero de preferencia, si es que aún no tienen como la experiencia para trabajarlo, háganlo en seco, es más seguro y ustedes pueden emitir más presión. De igual forma, yo cubro la zona, aseguro con mi mano y pongo el codo, ¿sí? Le pedimos al paciente que respire, respira profundo y bota el aire, respira profundo y bota el aire. Y vamos a ir contando, ¿sí? Necesitamos por lo menos trabajarlo en secuencias de 10 a 15, como les mencioné, tratando de que el paciente tolere un poquito la molestia. Y luego sí, soltamos. ¿Sí? Vamos nosotros después, como les menciono, a topar, a palpar, a ver si el punto se ha liberado. Tengo aquí un punto gatillo bien profundo. Entonces, tengo la forma, como les dije, si yo ya lo encuentro, yo lo voy a trabajar directamente, pero si tienen dificultad para llegar, eleven un poco o muevan un poco la zona para que se exponga más y así es más fácil para ustedes trabajar. Cuando ustedes encuentran el punto gatillo, claro, es una zona de mucho dolor para nuestro paciente, entonces nosotros tenemos que darle primero la seguridad al paciente, tratar de controlar un poco, de sostener los tiempos para poder aliviar, ¿ya? Y vuelvo a hacer una manipulación más suave. Ahí, por ejemplo, ya soltó bastante. Sin embargo, está bastante adherido. Generalmente, de forma manual, es bastante doloroso y requiere un poco más de manipulación. Cuando, como les digo, los puntos gatillo están ahí muy activos y tienen muchas contracturas alrededor, es muy común que el paciente al siguiente día sienta un poco de dolor y como de cansancio en la zona. Si es una persona que hace ejercicio, por ejemplo, que en los deportistas es muy normal que su rendimiento dentro de las 72 horas sea muy débil, sea menor a lo que generalmente hace. Luego él se va a recuperar. ¿Qué es importante que el paciente haga? Puede ponerse un poco de calor para aumentar la irrigación sanguínea. Puede también, y que es indispensable, que tome electrolitos, que se hidrate por las 72 horas para que el músculo tienda a oxigenarse y a regenerarse, ya que una contractura es un músculo que está muy deshidratado. Vamos nosotros, después de localizar también el punto, cuando está muy adherido, como en esta zona de aquí, ustedes pueden trabajar
con sus dedos y van a hacer como una J, una manipulación de despegue. ¿Sí? Y ya se siente mucho mejor. Vamos a ver cómo está el trapecio inferior, que está bastante mejor. Este no tiene tanta molestia. Entonces, ahora, cuando yo ya trabajé los puntos específicos gatillo que mi paciente tenía y los puntos de dolor, puedo empezar a hacer un amasamiento general. Y para esto sí voy a colocar ya aceite. Entonces coloco aceite y voy a trabajar con técnicas de amasamiento, de floraje, manipulaciones puntuales para continuar aliviando la molestia. Necesitamos que el aceite que se aplique sea de una textura ligera, que no le provoque ni oclusión ni molestia al paciente, que se sienta bien. Y segundo, también que a ustedes les permita trabajar. Tampoco debe ser una cantidad excesiva ni tampoco una cantidad muy poca, porque en cambio van a ustedes a estar como friccionando demasiado la zona. Entonces es una cantidad adecuada donde permita que los movimientos se ejecuten bien, con mucha profundidad. Y vamos a seguir todo el tiempo percibiendo con las manipulaciones que hagamos cómo el tejido se va suavizando. Cuando un tejido tiene falta de irrigación sanguínea, las toxinas se liberan, no tienden a liberarse de la mejor forma. Entonces es por eso que el paciente, si al siguiente día, por ejemplo, quiere hacer ejercicio, sí puede hacer. Se recomienda que haga ejercicio de estiramiento principalmente, puede ser yoga, puede ser pilates o puede hacer un ejercicio cardio. No se recomienda tanto que hagan ejercicios de pesas, porque las pesas, como les mencioné, el cuerpo se siente, el músculo se siente débil. Entonces no va a poder ejercer o hacer la misma fuerza que generalmente lo hace. Entonces se recomienda que sea un ejercicio moderado, que sea un poco más suave, que sea más de activación, de irrigación sanguínea, cardiovascular, en el caso de que el paciente quiera hacer. Y si quiere detenerse, lo puede hacer sin problema durante 72 horas. Realmente lo idóneo es que sí ejecute un poco de ejercicio. O sea, los pacientes se recuperan un poco más rápido, pero este ejercicio tiene que ser moderado y controlado. Tengo aquí ya este punto, se liberó por completo. El de aquí todavía se siente. Entonces, en este lado, ¿qué nos faltó? Aquí nos faltó hacer los movimientos de despegue del punto gatillo. Y para eso igual voy a tomar la zona y voy a sacar. Y volvemos. Trabajen por completo la zona, que se pueda, ustedes también como terapeutas estén cómodas, que puedan crear la manipulación sin problema. Es muy normal que también se dé un poco de enrojecimiento, porque como les menciono, esto va a aumentar la irrigación sanguínea. Vamos a trabajar siempre sosteniendo para que ustedes puedan hacer el movimiento necesario sobre el músculo. No se topan huesos, les aclaro, porque es muy incómodo y molesto, doloroso para el paciente, incómodo para ustedes como terapeutas. Utilizamos toda la zona de nuestras manos, ¿sí? Generalmente ustedes también tienen que ir acoplando su mano a la zona de trabajo. En este caso yo hago un effleurage con toda mi mano y después sí hago una presión con la base de mi mano. Lo mismo, vamos a repetirlo al otro lado, sostengan para que esta presión pueda ser profunda, porque si yo la dejara, si es que yo sé controlar mi fuerza y mis movimientos, no hay problema, pero si es que yo sostengo, hago una apertura y estiro también el músculo. Y ahí vamos a seguir encontrando
puntos gatillo, generalmente, mientras más se va relajando el músculo, los puntos gatillo ocultos se pueden ir asomando. Y obviamente el músculo como tal también se va relajando, se va suavizando. Por ejemplo, aquí en estas inserciones tiene un punto también. Podemos sostener ahí y vamos liberando. Cuando ya encontramos que la zona está bien, podemos avanzar, ¿sí? Recuerden que habíamos dejado una zona con gel caliente. Podemos ver aquí cómo hay el aumento de irrigación sanguínea, ¿sí? Cómo se crea esa vasodilatación. Entonces, para yo poder trabajar la zona, voy a retirar el gel y voy a limpiar para que luego no se haga ningún tipo de grumo y no sea incómodo, porque la sensación y las texturas también molestan en un masaje, ¿no? Entonces voy a utilizar el tónico de durazno. Si es que yo no logré liberar o mi paciente sigue con dolor, siempre preguntamos, por ejemplo, ¿se alivió el dolor del cuello? Si es que el paciente todavía tiene una molestia, yo puedo aplicar un poco de gel caliente ahí para aumentar la irrigación y que se siga oxigenando más de esa zona. Entonces, es también, lo puedo, como les dije, poner al principio como lo puedo poner para finalizar, para ayudarme a aliviar, porque muchas veces son tan profundas las contracturas y los puntos gatillo que son difíciles de liberar en una sola sesión. Entonces es importante tratar de que el paciente se sienta lo menos, lo más aliviado posible, y para eso yo puedo utilizar un poco de gel para permanecer o hacer que en esa zona permanezca un poco más de irrigación sanguínea. Y evito también que al siguiente día él sienta mucha molestia. Entonces, por ejemplo, en esta zona que hubo un punto gatillo muy fuerte, vamos a aplicarle un poquito de gel caliente y le dejamos ahí, ¿no? En toda la zona. ¿Listo? Mientras yo voy a seguir trabajando la zona que aún no, que tenía molestia y que dejé el aumento de irrigación sanguínea con el gel caliente. De la misma manera voy primero a hacer un examen táctil, voy a ir buscando los puntos de dolor en mi paciente. Si ustedes no saben encontrar los puntos gatillo, vayan trabajando con su paciente. Hagan una presión y pregunten, ¿duele? Nuevamente, ¿duele? Y vamos a ir con el paciente encontrando la zona específica. Por ejemplo, ella tuvo dolor aquí. Sí, que es muy común. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que trabajan en escritorio pasan mucho tiempo sentadas, no hacen estiramientos de descanso para aliviar ciertas molestias. Al estar tanto tiempo, la posición no es adecuada, cargan el peso sobre la zona sacra y la zona lumbar, y eso les provoca algún tipo de contracción o activación de punto gatillo. También puede crear algún tipo de lesión crónica si es que no se hace un tratamiento adecuado o si hay mucha debilidad del músculo. Entonces vamos a topar y vamos a seguir buscando zonas de molestia. Lo mismo hacemos al otro lado. Se pueden cambiar de lado, pero para que ustedes me puedan ver, yo me mantengo aquí. Igual vamos buscando zonas de dolor y de contractura, tejidos que se sientan mucho más endurecidos que otros, ¿sí? Entonces, en los puntos de dolor, al ser una zona amplia y generalmente muy profunda, porque esta zona es muy profunda, es importante, o la mejor forma realmente es trabajar con el codo. Igual ustedes lo aseguran, sostienen y de lado, ¿no? Vamos a hacer el movimiento de presión. Igual vamos a contar porque no es un ratito. Y que mi paciente respire. Y luego sí, soltamos. Son puntos dolorosos, aclaro nuevamente.
Entonces sean también como conscientes con el paciente, pero es la única forma de liberar ese dolor. Nuevamente, cuando hacen las siguientes manipulaciones, ya el dolor empieza a aliviar un poco y ya no les duele como al principio. Generalmente la primera vez es bien molesto, depende mucho de qué tan activo está ese punto gatillo, qué tan congestionado está. Y de igual manera, vamos a trabajar un poco el resto de las zonas. De igual forma, y ahora sí, vamos a trabajar con amasamientos con aceite. ¿Sí? Igual, de forma segura, movimientos que a ustedes les resulte fáciles de hacer, que les resulte también profundos, porque no puede ser un masaje superficial. Necesitamos aliviar la contracción del músculo y abarcar la zona amplia, porque como les mencioné, el punto gatillo es un nódulo específico que se da en una zona irritable. Pero en cambio, una contracción se va a dar en toda la zona muscular. Entonces sí es doloroso y los dos se trabajan al momento. Primero se encuentra el punto gatillo y luego sí vamos a trabajar la contractura para poder aliviar y soltar. Si es que no se trabajan en conjunto, el dolor no va a pasar. Importante siempre indicarle por qué se puede estar ocasionando esta molestia, este dolor, y indicarle que necesita hacer movimientos de descanso. Si es porque trabaja mucho tiempo sentado, que tenga periodos donde pueda pararse, estirar un poco la zona, aliviar un poco esa congestión que se provoca, para evitar que tenga tantas molestias, contracciones y puntos de dolor. Y lo mismo vamos a hacer al otro lado, ¿sí? Ustedes van a utilizar técnicas que les resulten fáciles. Pueden utilizar también su puño. Si es que les resulta muy doloroso por los nódulos, por los nudillos, como tal, ustedes van a utilizar la base, que es un poco más suave. Su palma completa. Y lo mismo vamos a hacer al otro lado. En el otro lado había un poco más de congestión por la posición, para que no moverles mucho el teléfono y que ustedes puedan ver lo mismo. Pero ahí yo me voy a apoyar de la base de mi muñeca. O de mi pulgar. Lo ideal, como les dije, en esa zona realmente es del codo, porque es una zona muy, muy gruesa, es una zona amplia. Aquí vamos a aliviar. Luego sí vamos a hacer movimientos de floral ancho, ¿no? Que abarque toda la zona. Listo. No sé si hay dudas, preguntas. Voy a ir retirando el gel caliente que le pusimos en la parte superior. No les recomiendo que le manden al paciente con el gel sobre el cuerpo. Aseguren ustedes que el paciente vaya en muy buen estado, limpien, liberen. La sensación va a mantenerse durante un tiempo a pesar de que ustedes ya limpian, por eso es preferible que ustedes limpien el producto antes de enviar a su paciente. Entonces yo ya retiro el gel caliente de las zonas que trabajé. ¿Alguna pregunta? Limpiamos.
estamos realizando un tratamiento para aliviar puntos gatillo. ¿Cuánto puede demorar el masaje? Más o menos, el masaje como tal depende de la zona. Puede durar como 30 minutos, así mismo 60 minutos. Realmente los puntos gatillo para aliviarse trabajan alrededor de 60 segundos, un minuto. Si es que tú estás trabajando específicamente un punto o una zona de puntos gatillo, te puedes demorar más o menos unos 40 minutos si el trabajo es localizado. Si ya es un masaje como tal completo, donde unes varios tipos de tratamiento, va a tomarte más o menos, si solo la espalda, unos 30 o 40 minutos. Y si es todo el cuerpo, te va a tomar bastante tiempo más, ¿no? Puede ser una hora, incluso una hora y media. Depende de cómo esté tu paciente, ¿no? Entonces es importante también ir poniendo cómodo al paciente, porque si es un masaje de todo el cuerpo donde el paciente tiene muchas contracturas, es recomendable hacer sesiones para que no le resulte incómodo el estar tanto tiempo boca abajo o irle moviendo, colocándose de lado, colocándolo boca arriba, y vamos trabajando distintas formas con el paciente. Es importante también, cuando termina la sesión, de indicarle o preguntarle al paciente si hay dolor todavía. Si es que ya no hay dolor, es muy bueno para nosotros, pero si hay dolor y ya ha pasado el tiempo de trabajo y hecho la irrigación, los puntos gatillos se liberaron hasta cierta zona, nosotros necesitamos recomendar al paciente que haga unos pequeños estiramientos para aliviar y para también tratar de aumentar la oxigenación en esa zona, en ese momento, sobre ese músculo. Y el estiramiento de igual manera debe durar alrededor de un minuto, ¿sí? Si es que es específicamente en una zona, ustedes ayudan. Si es en extensión de espalda, es súper importante que ustedes asistan al paciente. Si es que es en zonas de piernas, es un poco más fácil porque nosotros podemos trabajar con el paciente en los movimientos, pero si es en una zona que a él se le dificulta la movilidad, yo tengo que ayudar para que el estiramiento sea bien hecho, ¿ya? En el caso de que aún permanezca con dolor, como les mencioné, vamos a recomendar una sesión próxima en una semana, porque igual el tejido tiene que recuperarse. Vamos a recomendar que se dé un baño caliente, puede también aplicarse compresas calientes y que haga mucha hidratación. Y durante el periodo de las 72 horas haga estiramientos esos días continuos, ¿sí? Por lo menos una o dos veces en el día. Eso es lo más importante, de ahí él va a venir mucho mejor, se va a sentir mucho mejor, la sensación va a ir disminuyendo. Podemos utilizar distintas técnicas como corrientes cuando son muy profundas y ya nosotros no abarcamos esa zona, hacer o enviar a hacer punción seca con un fisioterapeuta o hacer electropunción, que es igual. Esta es corriente sobre una aguja donde se emite esta sensación de alivio, de estímulo directo sobre el punto gatillo y obviamente sobre toda la contractura, que es mucho más rápido y alivia muchísimo más, ¿ya?